Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán, confirmó que la señora Ligia Teresita Canto Lugo tiene la guardia y custodia provisional de los tres hijos de Emma Molina Canto. Informó que luego de la muerte de su hija, Canto Lugo acudió a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para solicitar la guarda y custodia de los menores. Trascendió que desde el jueves pasado, el Tribunal Superior de Justicia le concedió la custodia provisional por tiempo indefinido de sus tres nietos al considerarla la persona idónea. Aun cuando esta custodia es temporal, esto puede ser por tiempo indefinido sin problema alguno, según se informó. Para tenerla definitiva, se deberá promover un incidente de guarda de custodia ante el juzgado primero de lo familiar a cargo de Pedro Alfaro. Este trámite se llevaría de 2 a 3 meses a partir de cuando lo promuevan. En tanto, la custodia la conservaría doña Ligia Canto. Se considera que es la persona idónea, ya que el padre de los menores tiene suspendida la potestad por estar recluido en un penal y los abuelos paternos tienen la restricción de no acercarse a los niños hasta no acreditar la terapia que ordenó un juez. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.